¿Cómo te sentís? Ya sabes. ¿Pero estás enojada? No. Yo no quería que pase esto. Pero en algún punto me viene bien. Lo necesito. No te preocupes. Para ahorrar plata para los estudios, para no quedarme toda la vida acá en el pueblo. Perdóname. Yo ya no necesito trabajar. Además, acá parecen buena gente. Alberto se preocupó mucho por lo que pasó. Si yo me llamó, parecen personas decentes. Nada es lo que parece. Bien, mejor. Anoche soñé con ella. ¿Con Esther? Supongo que el tiempo cura todo. ¿Y vos? ¿Tu cabeza? Dura, como siempre. Alberto, yo que vos no lo hago esperar, ¿eh? ¿Por qué quiere el trabajo? Necesito el dinero. ¿Por qué este trabajo y no otro? Creo que puedo hacerlo bien. Y los tiempos muertos me ayudan para estudiar. ¿Y su madre está de acuerdo? ¿Mi mamá? Sí, su familia. Bueno, no soy una nena. Muy bien. Le voy a tomar la prueba. Muchas gracias. No hay que agradecer. A la primera macana, pierde el trabajo. En el mostrador están las llaves y el uniforme. Una cosa más. Las uñas. Así no. Es la última vez. Vaya. Permiso. Este da de cum si vida.
Hola. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, ma. Estaba durmiendo. ¿Tan temprano? Sí, es que me levanté a las 7 hoy. Te llamé a casa, pero no contestabas. Ah, porque se descompuso la Lidia. ¿Llamaste para que la arreglen? Sí, ya llamé. Llámame al celular, cualquier cosa. ¿Y cómo va el estudio? Bien. ¿Y cuándo son los exámenes? Y falta todavía. Bueno, mamá, hablamos mañana mejor. Dale. El gas está bien cerrado, ¿no? Sí, mamá. Bueno, bueno, un beso. Besito. Chau. ¿Estás ahí? Mira que no estoy para otra de tus bromas. Hola. ¿Pasa? ¿Dónde está el playero? Está arreglando un auto atrás. Llámalo, por favor. Yo le cargo. Llenámelo de gasoil.
Ah, cagadas, ¿eh? No me manches el cochecito. ¿Tu primer día y ya te dejaron solita? Sí, yo hasta atrás. ¿Sí, yo? No. Peligro ese. Tienes que tener los ojos bien abiertos, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? La noche es muy peligrosa para una nenita como vos acá. Sé defenderme. Son 190. ¿190? Cárgalo a mi cuenta, dale. Che, una cosa. Cualquier tema, lo que precises. Por supuesto que gratis. No va a ser. ¿Qué pasó? Lo mordió un perro, lo encontré al costado del camino. ¿Pero está sangrando? Sí, le bajó la presión, tiene que tomar algo. No, llamemos a una guardia. No, yo sé lo que hay que hacer. Alcánzame la venda, por favor. ¿Viene del pueblo? No. ¿Y por qué estaba solo caminando en la ruta? Voy a despedir a un hermano que se fue con Dios. El jueves falleció. Después de una larga agonía. Larguísima y dolorosa. Sufrió por todos nuestros pecados. ¿O no crees en Dios? No. ¿Y en qué crees? En algunas personas. No haces mal. Quédate ahí. Esto ya está. Ahora hay que esperar. Hay que ver cómo evoluciona. No, evoluciona no es la palabra. Cómo se presenta. Sí, yo. Hay que llamar a un médico. No, esperemos a ver qué dice el padre. La ciencia todavía no inventó el remedio para el mal con el que nos enfrentamos. Para la rabia, sí. Inventó una vacuna. ¿Cómo era el perro que te atacó? Y era un perro grande. ¿Qué más? Me miraba fijo. Me mostraba los dientes. Tenía los ojos rojos.
No es un perro eso que hay ahí afuera. Es un familiar. Es un demonio que puede apoderarse de la forma de un perro o de cualquier otro animal. La mordida es un aviso. Debe haber sentido mi presencia y ahora va a volver. Y hay que estar preparados para enfrentarlo. La fiebre es lo de menos, va a pasar. Tu amigo tiene suerte de estar vivo. Padre, ¿cómo supo que el perro era un familiar? De donde vengo es costumbre. Las familias poderosas, dueños de los ingenios azucareros, tienen domesticados uno de estos demonios. Por eso los llaman familiares. Les ofrendan un peón al año y el familiar les asegura una buena cosecha. ¿Lleven la camioneta? No, Alberto no. ¿Por qué no? Porque no le gusta que lo molesten. Pero esto es grave, es una emergencia. Tenés que darle antitetánica. Tenemos que saber si el perro tiene rabia. No es un perro. Es un demonio. Y está ahí afuera. Pater noster quies in celis, santificatum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater noster quies in celis, santificatum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra, panem nostrum quotidianum, voy a buscar un médico. Te aconsejo que no salgas. Ir al cielo.
Advenia remotum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidiano, da nobis, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et non dimitte nos evitantes, et ne nos inducas in tentationes, libera nos a mal. Basta, voy a llamar a la policía. Hay un perro rabioso afuera. Hace tiempo que estoy esperando esta oportunidad. No puedo dejarla pasar. Siempre el viento recoge tempestades. Cuando menos se piensa, saltar la liebre. Abrime la puerta. Siempre el viento recoge tempestades. Donde menos se piensa saltar la liebre. Sin palo y sin rebenque. Yo bien. ¿Vos? No hay mal que por bien no venga. Nunca vamos a saber si el perro tenía rabia. El padre insistió en enterrarlo. ¿Siempre va a ser así? ¿Así cómo?